saca batazo por el jardín izquierdo, la va buscando atrás. ¡Abuela! En Holguín, al igual que en toda Cuba, el béisbol como deporte nacional es pasión. Este territorio es una de las grandes plazas del país, aun cuando solo cuenta en sus vitrinas con un título en toda la historia de nuestras series nacionales. Aquí, en este terruño nororiental, también se trabaja por mejorar el béisbol y ya afloran criterios. El béisbol es un deporte que te permite hacer de él una diversidad de competencias y por ahí debemos iniciar nosotros. Es dar la oportunidad a todo aquel personal, sea 9 y 10, sea primera categoría, sea segunda división, que compita. Yo creo que es vital que se juegue más pelota en Cuba. Ahora la estructura de 75 juegos y luego una etapa invernal o otra serie invernal, yo creo que el quid de la cuestión de esto es que va a haber más volumen, va a haber más partidos, ¿no?, de pelota, que es lo principal. Potenciar el trabajo desde la base resulta fundamental para el desarrollo del béisbol cubano. Desde aquí es donde nace realmente el talento, donde se desarrolla y donde permite que el béisbol cubano continúe logrando los éxitos que ha logrado a través de los años. Para lograr que ese talento se perfeccione, se hace necesario crearle las condiciones con los implementos deportivos, que hoy son muy deficitarios. A la vez, hay que motivar a los niños desde edades tempranas. Tuvimos una experiencia feliz que fue el certamen de las pequeñas ligas que ganó un equipo de Bayamo y donde participaron representativos de todas las provincias del país de categorías menores y este es un tipo de competencia que ayuda en las primeras edades a que los muchachos se vayan decidiendo por nuestro deporte nacional, que lo vayan practicando. Muchas son las aristas a explotar para darle mayor calidad a la pelota y la estimulación al pelotero por su entrega y calidad tiene que marcar la diferencia. El atleta que está jugando regular, los 90 juegos, los 80 juegos o 45 juegos, no puede ganar lo mismo que el atleta que está en el banco, que va uno o dos turnos al bate, porque no, porque ese atleta, pues voy a poner ejemplo claro, Junior Pamier, te juega 45 juegos, pero al sol a las 2 de la tarde, y gana lo mismo que el atleta que está en el banco, que no va, nada más que a veces va un turno al bate, a veces no va nunca a batear, y entonces gana lo mismo, entonces tiene que ver un pago por resultado. El béisbol en Cuba es identidad, es cultura, forma parte de nuestra idiosincrasia. Es por ello que la familia de este deporte debe unirse, aunar los criterios más certeros y así saldremos victoriosos. Desde Holguín, Vladimir Marrero, especial para La Mesa Redonda.